Señores, un saludo a la gente buena que sigue La Cueva del Co y Cerebro en los Deportes. Una vez más, estuvimos separados, tuvimos un problema personal, no quiero hablar del tema, pero ya estamos en buenos términos, ya logramos conciliar diferencias. Gracias a mi hermano Andrés Bermúdez y mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Tremenda transmisión que le tuvieron el sábado ustedes con Tonga y con Julio. Epa, están llamando a Jorge. Pues. Están llamando, vamos a cortar aquí la llamada. Ya. Y es un telemarketing. Te están cobrando. Me están cobrando. Andrés, ¿por dónde empezar? Boxeo, UFC, fue una jornada histórica. Vamos a empezar con UFC. Y decirte que no fue una sorpresa. Yo esperaba una guerra mucho más grande, más larga. Cualquiera podía ganar. Era muy cerrado el pronóstico, pero tremenda patada, tremenda ejecución lo que hizo Gaethje, ¿no? Sí, oye, después resolvemos bien el tema porque todavía quedaron cositas que resolver lo de lo personal. Todavía estoy un poco enojado. Lo de Gaethje, no, impresionante, Jorge. Como tú lo dices, favorito en las apuestas era Poirier. Era una pelea cerrada en ese tema, pero pensar que en el segundo fuera a noquear de la manera que noqueó, porque fue una patada impresionante, además una patada bien ejecutada. Veía un video la mano del análisis exactamente de Cejudo, que es que detrás de la mano viene esa pierna demoledora de Justin Gaethje. Decíamos que el antecedente inmediato era, le venía de ganar a Chandler en noviembre, Poirier venía de ganarle a Fisiev. Creo que el haberle ganado a Fisiev, a un tipo en donde tampoco era favorito Gaethje, y haber demostrado una evolución, porque es un striker, pero es un striker completo. Demostró tener un tremendo jab, un tremendo upper, las piernas que sabíamos que es tan peligroso, poderoso y que aguanta. No, increíble esta victoria que le da el título de BMF. Y ahora nos preguntamos, ¿tendrá que defender el título ya o esperará al ganador de Oliveira contra Makhachev para quizás? Creo que se merece de nuevo una oportunidad titular. Justin Gaethje, sin duda alguna, de los tipos que más show propone. Y del lado de Poirier, como él dijo, pasa, esto pasa. Perdió lo más importante, como él decía, soy ganador con la familia que tengo, a ir al gimnasio y a mejorar ya. Y yo creo que sin duda, si se retira, no pasa nada. Ya todo el mundo sabe lo que ha logrado Poirier. Ahora, Gaethje, yo sí creo que debe esperar. Por ahí vimos a McGregor que dijo que se joda Chandler, yo voy contra Gaethje. Yo decía, bueno, ya una vez Poirier lo hizo, esperó por el título y peleó contra McGregor, porque McGregor significa pelear con mucha plata. Entonces, quién sabe lo que pase, pero en un mundo ideal, él debería esperar por la pelea de Oliveira e Islam Makhachev. ¿Tú crees que hoy McGregor, la 155, para mí ya difícil para darla con el cuerpo que le vemos hoy en día, quizás sería un catchway para defender ese cinturón del BMF? 160, 165. Sería una locura. Yo creo que en cualquier caso, hoy Gaethje lo mata, pero lo mata también Chandler. Dirían en Cuba, se lo jama con papa. Me lo jamé con papa. Yo siento que hoy, es lo que tú dices, Gaethje no es aquel alocado peleador que entraba al intercambio por el intercambio. Es un hombre que tiene un plan en lo que hace. Evidentemente, esta patada no es obra. La gente dice, no, es casualidad. Es como la gente decía de Márquez, no, Márquez le dio a Pacquiao. No es casualidad, eso se prepara muchísimo en el gimnasio. Y creo que, así como ponían la patada de Leon Edwards a Kamaru Usman, que fue idéntica. Y la que técnica, además creo que fue, ponían de que en Salt Lake se han dado varias finalizaciones por patadas. Y yo siento que es que Trevor Whitman, que es un maestro de striking, vio lo que le pasó a Kamaru y se lo metió en el set a Gaethje. ¿Cómo? Se lo metió como una herramienta. Lo reforzó. Yo siento que Gaethje hoy está... O sea, yo creo que no es favorito ni con Oliveira ni con Makhachev, que es justo. Yo creo que no es favorito, pero que tiene un chance de ganar, lo tiene sin duda alguna por esta nueva versión que hemos visto. Creo que más chance tiene, aunque ya perdió con Oliveira, pero recuerda que dos veces lo lastimó con Oliveira que con Makhachev. Makhachev es un luchador que va, te derriba y te va a controlar. Creo que Oliveira se presta más para el espectáculo, para intercambiar, para brindarle eso al público. Me gustaría más con Oliveira. Ojalá Oliveira le pueda ganar a Makhachev. Lo veo muy difícil. Y lo otro, la otra pelea que realmente nos llama la atención fue la pelea de Błachowicz contra Pereira. Yo no creo que ninguno deslumbró, es la verdad. Yo esperaba un nocao, no sé tú. Yo dije, con tanto poder de Polanco, con tanto poder de Pereira, yo esperaba un nocao. Fueron bastante cuidadosos, cautelosos. Fue muy cerrada, ¿verdad, Jorge? Muy cerrada. Yo no digo que fue un robo. Mucha gente, porque hay un grupo de gente que enseguida dice robo, no.
No fue robo, pero yo entiendo que, primero, decisión dividida. Segundo, ¿qué es más importante? El mínimo, porque yo creo que Pereira saca un mínimo de ventaja con el striking, pero los derribos estuvieron ahí. O sea, sí. Lo derribó, y además el striking al final de Pereira, al final del segundo o en el tercero, llegan más por el cansancio que mostró Błachowicz. Błachowicz ya tiene 40 años. Este no es el mismo Błachowicz que enfrentó a Adesanya. No es el mismo para nada. Al que enfrentó Pereira. Para nada. 40 años en la altura ahí en Salt Lake City. Eso es lo importante. Parece que se quedó sin gasolina. Lo mismo es verdad, la misma altura para el rival. Pero sí, claro, también el beneficio de la duda era la primera pelea de Pereira en este peso, aunque él viene adaptado a este peso. Ese tipo subió con 220 y pico de libras. O sea, estamos diciendo, era más alto, es más alto que Błachowicz. Es un peleador nato de esa división. Decisión. Inclusive pudiese subir hasta pesado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Andrés, él tenía 228 el sábado en la mañana. Probablemente subió 230. 230. 230 facilito. Pero lo que quiero decir es que en una hipotética pelea contra Yiri Prochaska, Prochaska es el gran favorito. Sí. El gran favorito. El gran problema con Prochaska es el hombro, porque hemos visto tantas veces que ese hombro vuelve y se desloca y se desloca y se desloca. Y que contra Prochaska tiene algo. En su esquina tiene a Glover, que ya Glover lo enfrentó y Glover le estaba ganando la pelea, si no es por la finalización, ya por terminar la pelea, faltando 30 segundos. Pero Glover le estaba ganando a Prochaska. Por lo menos tiene a Glover, que Glover le puede decir, el tipo sí es poderoso, el tipo mete presión, claro. El tipo es bueno aquí, el tipo es bueno allá. Tiene ese consejo diferente, claro, ese insight. Claro. Y lo otro es, bueno, cosas que vimos, la pelea de Tony Ferguson. Mira, Tony Ferguson ya no está para pelear. Yo sé que ahora puso un y tiene algo de cierto. Tony Ferguson puso un tweet y sí, en Instagram, diciendo que le lastimó el ojo y diciendo que Bobby Green fue a hacer la pelea sucia, como siempre se lo permitieron. Tiene razón. O sea, veíamos las malas intenciones de Bobby Green, pero es que ya Ferguson perdió los créditos. ¿Desde cuándo Tony Ferguson no tiene una actuación que digamos, no, es el Tony Ferguson de antaño? No. Ya yo no lo quiero ver pelear. No. ¿Tú quieres ver pelear a Tony Ferguson? No. ¿Tú crees que no le pueda ganar a un elite? Ni cerca. Porque Bobby Green no es elite. No. Bobby Green es de la media. Lo vimos con Makhachev cuando le tocó enfrentarlo en corto aviso, pero le dieron un paseo. Derek Lewis bien con su six pack ahora ahí terminando la pelea. En calzoncillo. ¿Sabes qué no me gustó? Se entregaron 4 bonos. Sí, pero todos los bonos fueron para el main card. Hasta Bobby Green agarró un bono por la finalización. O sea, que mereció un Kopilov se tenía que llevar obligado un bono con la tremenda. Fue la mejor patada, inclusive más grande por el momento, por ser pelea estelar y por. Pero fue mejor patada, más bonita y más limpia la de Kopilov. Fue una cosa increíble. Tenía que llevarse 50 mil, injusto. Ahora, vamos a hablar un poquito de boxeo, porque sé también que es lo que la gente vio el fin de semana. Señores, vimos una demostración magistral. Vimos a una clase superior de boxeo. Está el mundo del boxeo y están Inoue y Crawford a un nivel superior. En una semana, Andrés, en una semana vimos pelear a los dos grandes boxeadores de esta generación contra dos tremendos rivales. Que sirve para hacer una comparación, quitando los pesos, ¿no? Que uno esté en 122 y el otro en 147, pero sí sirve para decir, sin duda son los dos mejores peleadores del mundo. Muy lejos ya de Fury, de Canelo, de todo eso. O sea, en cuanto a ejecución y técnica, estos son otra cosa. Masacrar y jugar con Spence, porque él lo podía noquear antes. Jugar con Spence, hablar con el público, tirarle a Mayweather, que lo tenía aquí, hablar con Charlo, que lo tenía del otro lado, Crawford, pelearle a la zurda. Y te digo, noquearlo le desfiguró la cara, le desfiguró. Oye, tiene el referí, pero te lo decía hoy cuando desayunamos ahí los huevitos revueltos, el tuyo estrellados, ¿no? Con chorizo. Jorge, la pelea, la esquina, tiene que cuidar también la integridad física de su peleador. ¿Por qué? Si su peleador sale muy dañado, como salió Spence, y le acorta la carrera o lo lastima, además es negocio para la esquina, ya no vas a cobrar. O si ya no puedes pelear con la elite, ya no vas a cobrar lo mismo. Más allá de que tienes que cuidarlo físicamente, tienen que cuidar es como un hijo para el entrenador, como un hermano. No, la esquina, no, porque el peleador me dice que no tire la toalla. Eso no existe, hermano. Claro. Usted tiene que cuidar a su peleador. Es un negocio también, tiene que cuidarlo. Estaba para detenerla antes, demasiado castigo recibió Spence.
Y hay revancha firmada. En diciembre. Yo no quiero ver una revancha cuando ya le pasó por encima. Sí, pero te la van a vender. Te la van a vender y hay plata para hacer. Ellos saben que hay plata para hacer. Ellos, ahora lo que pasa es que la bolsa cambia. La bolsa va ahora del lado del ganador. Y por supuesto, Spence va a jugar la carta de que bueno, ya no voy peso ya, tengo que, voy a estar mejor en 154, etcétera, etcétera. Y te la van a vender. Andrés. Crawford ganó hasta con la entrada, porque entró con Eminem. Increíble, ¿no? Slim Shady, ¿no? Slim Shady. Y además, no cantó, entró. Bueno, señores, las malas influencias. No, el calor, el calor. Las malas influencias, pero aquí estamos, aquí estamos. Mira, y el calor apagó el teléfono. ¿Cuánto hay? ¿Tú puedes ver la temperatura aquí en el carro? No, aquí no la tengo. Aquí está, aquí está. No, no puede ser. Esto es el aire acondicionado. No, pero está duro, está duro. Está en ciento y pico. Yo creo que está en como en ciento algo Fahrenheit, que son como 30 y pico centígrados. Apagó el teléfono. Y lo que decíamos era que Crawford, bueno, masacró a Spence, como la película aquella de Kurt Russell, Masacre en el Barrio Chino. Chino. Wow. Pero esta fue Masacre en Vegas, ¿no? ¿Te gustó Masacre en el Barrio Chino? Para los 80 está bien. Fue, fue buena. ¿Me extrañaste? Demasiado, aunque tenemos que conversar porque bueno, el problema, y se los voy a decir, le pedí muchas cosas que me trajera de su gira por Europa, le dije que le pagaba el mes que viene, traje un par de zapatos italianos. Me trajo de las 10 que le pedí, me trajo 9, no es que sea malcriado, pero yo quería las 10. Bueno, señores, la Cueva del Co celebra los deportes, lo más grande con lo más grande.